Saludos, compatriotas. Les estoy enviando un cálido abrazo desde Europa. Esta semana hemos trabajado muy fuerte para Costa Rica y para el mundo. Estamos cerrando una importante gira que tuvo lugar en Francia, Mónaco y los Países Bajos. Vinimos aquí porque las Naciones Unidas le encomendó a Costa Rica y a Francia organizar la tercera cumbre del Océano Mundial en el año 2025. Tenemos un solo océano en el mundo. Es una sola masa de agua, la que no conoce fronteras. Los peces migratorios no llevan pasaportes. Nosotros nos llamamos Costa Rica. Nuestro nombre está ligado para siempre con ese océano. Y nuestro espíritu también. Francia es un país poderoso que ha tenido una huella histórica profunda. Y Costa Rica tiene la estatura y la legitimidad de copresidir esa cumbre de los océanos. Porque a pesar de que somos un país muy pequeño, somos un país ejemplo en el mundo. Hemos logrado la sostenibilidad de nuestro ambiente. Nosotros no solo detuvimos la deforestación tropical, sino que la revertimos. Más de la mitad de nuestro territorio hoy está cubierto por bosques. Ya tenemos protegido el 30% de nuestro territorio marítimo. Estamos mejorando las regulaciones de la pesca para que nuestro medio millón de kilómetros cuadrados de territorio haya sostenibilidad mientras nuestros pescadores logran ganarse la vida. Sabemos, nosotros los ticos, que es nuestra responsabilidad y la del mundo evitar la contaminación de plásticos, la extracción de pesca ilegal y la gran amenaza de la minería en suelo marino. Costa Rica no va a permitir que nuestra generación le robe a las generaciones futuras. Hemos logrado mesas de trabajo que nos impulsan a ir aún más lejos y elevar nuestras ambiciones más allá de la cumbre del año 2025. Además de la agenda de trabajo en este tema, también visité el puerto de Rotterdam para conocer la experiencia que ellos tienen con el manejo y la lucha contra el crimen organizado. Vimos cómo funcionan los escáneres de ellos. También les presentamos qué es el plan que ya estamos implementando en nuestra patria para luchar contra esos grupos que tanto daño le hacen al mundo. Vieran que recibimos mucho apoyo de parte de las autoridades europeas sobre los planes que ustedes saben. Estamos poniendo escáneres, que vamos a dejar un lugar de donde se reexporta la mayor cantidad de cocaína del mundo. Los ticos estamos comprometidos tremendamente con los derechos humanos, la democracia y el respeto por el derecho internacional. Promocionamos nuestro país como destino de inversión y de comercio en espacios importantes de competitividad. Y hacer eso era muy importante. Así que regreso a Costa Rica muy satisfecho porque encontramos nuevas y mejores oportunidades. Me devuelvo muy contento porque posicionamos muy bien a Costa Rica y logramos cosas que son consistentes con el firme propósito de este gobierno. Que la próxima generación crezca en un país mejor. No solo la generación de costarricenses que viene, sino las generaciones de todos los países del mundo y que ellos también tengan un medio ambiente sostenible y donde se pueda vivir. Muchísimas gracias. Costa Rica tiene un firme propósito: que la próxima generación crezca en un país mejor.